Buenas noches hermanos y hermanas, bienvenidos otra vez a este servicio de oración y testimonios, como también damos la bienvenida a los televidentes, radioyentes e internautas donde quiera se encuentren. Ustedes también son parte de este servicio, de esta, eh, digamos, iglesia del aire y nos da mucho gusto que se conecten con nosotros los miércoles los sábados y cuántas veces hay servicio en vivo, como también lo es el altar de petición, los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, e igualmente el programa recibiendo el sábado que se hace a la puesta del sol de la hora de aquí del de estado de Texas. Siempre que hay hermanos conectados ahí, damos una mirada a lo que escriben y nos gozamos saber de que la familia es bien grande, que somos muchos los que estamos unidos. Por un mismo mensaje. Esta noche voy a continuar la serie de Job, Paradigma del Hombre Sufriente, parte número 5. Ya, ya que el miércoles pasado toqué la parte número 4. En esta parte número 5, quiero que continuemos viendo cómo trabaja el enemigo para destruirnos, pero cómo debemos contrarrestarlo. Y lo vamos a ver a partir de de la pregunta que le hizo Dios a Satanás y la respuesta que éste le dio. Vamos a Job capítulo 1, versículo 7. Job capítulo 1, verso 7. La escritura dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. De aquí vamos a extraer, hermanos, nuestra, nuestra reflexión esta noche. He descubierto que al llevar el libro de Job así despacio, me va llevando a otras cosas. Y por eso es que... Imagínense, ya llevo ya con este cinco mensajes y apenas vamos aquí por el verso 7. Y creo que si lo hubiera hecho más despacio, más cosas hubiera sacado, pero ahí voy. En este verso 7, nosotros miramos, como dije, eh, la manera como trabaja el enemigo para destruirnos y cómo debemos contrarrestarlo. La pregunta de Dios. ¿Cuál fue la pregunta de Dios? ¿De dónde vienes? Les pregunto, ¿no sabía Dios acaso de dónde venía? Dios lo sabe todo, ¿no es cierto? Dios sabía de dónde venía. La pregunta no tiene el propósito de querer saber de dónde viene, sino que la pregunta se está haciendo delante de los ángeles. Recuerden que ahí están los hijos de Dios, que son los ángeles, y Él que ha venido en calidad de diablo ahí. La pregunta delante de los ángeles tiene el propósito de pedirle cuenta a Satanás de sus actividades, como también demostrarle que lo tiene vigilado y lo tiene bajo control. ¿Y cuál es el informe que Satanás le da? de sus actividades por el mundo. A ver, ¿cuáles son? Le dice de rodear la tierra, o de recorrer la tierra, y de andar por ella. Así que es vagabundo, ¿verdad? Ahí anda, para allá y para acá, se no descansa. Interesante que no le declara nada bueno ni nada malo de lo que esté haciendo, sino que solamente se contenta con informarle de sus paseos que anda dando por este mundo. Pero en esa declaración de rodear la tierra y de andar por ella, Él nos muestra que su actividad es incesante. Él no duerme. ¿Y qué es lo que busca él al andar, al rodear y andar? ¿Qué es lo que él busca? A ver, hermanos, ¿qué es lo que él busca? Yo creo que el que bien nos puede contestar esta pregunta es el apóstol Pedro. Vamos allá a la primera carta, al capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro. Capítulo 5 versículo 8. Vean ustedes acá cómo el apóstol Pedro nos nos habla de qué es lo que él busca al rodear la tierra y de andar por ella. Dice el apóstol Primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. ¿De dónde habrá sacado Pedro esto? Sin duda de esa conversación que tuvo allá el diablo con el Señor. Dice, como león rugiente anda alrededor, buscando qué cosa, hermanos? A quién devorar. Así que él anda merodeando en torno a quién? En torno a nosotros. Él anda buscando el lado flaco de nosotros. Él anda buscando a ver dónde puede entrar. Porque Él quiere, ¿qué cosa? Devorarnos. Es interesante que el apóstol Pedro diga que anda como león rugiente buscando. Cuando ustedes escuchan esa palabra buscando, es interesante que el león efectivamente, el león Él no espera a que la presa venga a Él. Él sale a buscar la presa, él sale de su guarida y así es Satanás. Él no espera a que sus víctimas vengan a Él. Él no se sienta a esperar a que más de alguno caiga en sus redes. No, Él va de un lado a otro buscando, buscando cómo cazar a sus víctimas. Y esas víctimas, hermanos y hermanas, somos nosotros. Él está buscando devorarnos. Esta palabra devorar significa engullir, tragar. De manera que así como el león devora a su presa y se la traga, así también el diablo busca arrancar a sus víctimas del seno de la iglesia para devorarlas. Y no digamos también del seno de nuestro Dios. Y Pedro. Pedro, que experimentó en carne propia esto, cuando negó a Jesús, nos dice de la actitud que debemos tener en este caso. ¿Cuál es la actitud? Sobrios. Ser sobrios y velar. ¿Qué quiere decir esto? Ante una situación como esta, de un adversario, el diablo, que anda como león rugiente ante uno que anda recorriendo la tierra y de andar por ella, pero buscando a ver a quién devora, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros? Pedro dice, hay que enfrentar esta situación, este peligro, con velar o con vigilancia y sobriedad. La sobriedad, ¿qué es la sobriedad? La sobriedad es aquella virtud que tiene que ver con la temperancia y la templanza que no es otra cosa que el ser moderados y al mismo tiempo abstemios. Moderados con lo bueno y abstemios de lo malo. Otro sinónimo para esas palabras, temperancia y templanza, es dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, porque en todo Satanás anda buscando a ver cómo nos tienta. Y yo quiero esta noche compartir... Unas áreas, según el don de profecía, en las cuales nosotros debemos ser sobrios, temperantes o templados o tener dominio propio. Porque o sea, dice aquí el apóstol que Satanás de la manera como anda hay que enfrentarlo con vigilancia y sobriedad. Vamos a ver entonces en qué cosas es que debemos de ser sobrios para ver si por ahí el enemigo nos puede tentar. Aquí viene la primera, en el estudio. Dice la sierva del Señor que la intemperancia en el estudio es una especie de intoxicación. Y los que se entregan a ella como el borracho se apartan de la senda segura, tropiezan y caen en tinieblas. Yo me recuerdo una joven, yo le iba a dar estudio bíblico a la mamá hace muchos años y a veces ella estaba allí y siempre estaba haciendo tarea. Ella quería ser doctora. Y la invitaba a la mamá, ven, le dice, estudiemos aquí un ratito. No, yo estoy haciendo mis tareas. Y bueno, varias veces fui allí hasta que finalmente la mamá se bautizó. Nos hicimos muy amigos con ella, pero ella nunca se interesó en las cosas de Dios. Había veces que la encontraba con unas ojeras, porque le había tocado toda la noche estudiar. Decía que no había dormido para nada, porque ella quería alcanzar la meta. Resulta, hermanos, que el estudio es una bendición, el estudio. Pero cuando no somos temperantes en ello, y llegamos a ese extremo de que ni a la iglesia queremos venir por el estudio, y bueno, a veces hasta nos vamos a mejorar la universidad el sábado, porque queremos lograr la meta. Eso, dice la sierva del Señor, es una especie de intoxicación. Está bien que decíamos prepararnos, que lleguemos a alcanzar un nivel académico, pero sin transgredir los principios, sin pisotear los principios. Un ingeniero que lo vi sacar su carrera y se graduó, me decía, sabes, me decía que de algo que estoy muy contento, es que logré titularme de ingeniero, pero nunca fui a una clase en sábado. Cuando yo ponía mis materias, yo decía, este viernes de noche no la agarro. Este es, aunque me toque salir más tarde, graduado, y estoy feliz, dice, porque soy lo que soy por la gracia de Dios y nunca transgredí el Santo Sábado. Tenemos muchos doctores adventistas hoy, tenemos muchos profesionales, pero muchos lamentablemente tuvieron que transgredir los mandamientos de Dios, se intoxicaron con el estudio. Entonces, estamos viendo aquí la sobriedad y dice que la temperancia en el estudio es una especie de intoxicación, por lo tanto ahí debemos de ser sobrios, es decir, moderados. Y los que se entregan a ella como el borracho se apartan de la senda segura, tropiezan y caen en las tinieblas. El Señor dice quiere que todo alumno recuerde que el ojo debe mantenerse sincero para la gloria de Dios. Y no ha de agotar o malgastar sus facultades físicas y mentales procurando adquirir todo el conocimiento posible de las ciencias, sino que debe conservar la frescura y el vigor de todas ellas para dedicarse a la obra que el Señor le ha señalado, como es la de, la de ayudar a las almas a hallar la senda de la justicia. Conducción del Niño, página 373. Así que tenemos ya la primera área donde hemos de ser sobrios y es en el estudio, porque por ahí el enemigo nos puede también tumbar en el afán de querer siempre solo estudiar y estudiar, olvidarnos de nuestro Dios. Sobrio, sobriedad, porque por ahí también Satanás llega. Vean esta otra, en el trabajo. ¿Será que debemos de ser sobrios en el trabajo? Temperantes en el trabajo? ¿Tener dominio propio con esto del trabajo? Claro que sí. Mire lo que dice la mensajera del Señor. Debiéramos practicar la templanza en nuestro trabajo. No es nuestro deber sobrecargarnos. A veces quizá algunos se vean en la necesidad de estarlo. A veces. Pero esta no debiera ser la excepción y no la regla. Esta no debiera ser, pero esta debiera ser la excepción y no la regla. Hay que leerlo bien porque si no confundimos. Repito, pero esta debiera ser la excepción y no la regla. Puede ser que un día pues no quedó de otra y tuvimos que salir bien noche del trabajo o bien tarde, pero eso no significa que debemos hacerlo todos los días, porque entonces ya allí estamos eh, siendo intemperantes. O excepción puede haber, pero no debe ser la regla. Hemos de practicar, dice la templanza, en todas las cosas. Si honramos al Señor haciendo nuestra parte, Él a su vez preservará nuestra salud. Debiéramos ejercer un control razonable de nuestros órganos, practicando la sobriedad en el comer, el beber, el vestir, en el trabajo y en todas las cosas. Podemos hacer para nosotros mismos lo que no puede hacer ningún médico. Mire qué interesante. No puede el médico hacer esas, nada en esas cosas porque nos corresponde a nosotros ser temperantes en todo eso. Y luego dice, por regla general, el trabajo del día no debiera prolongarse durante la noche. Se me ha mostrado que los que hacen esto con frecuencia pierden más de lo que ganan pues aniquilan sus energías y trabajan nerviosamente excitados. Qué tremendo, hermanos. Con frecuencia pierden más de lo que ganan. Quizá no se den cuenta, dice, de ningún daño inmediato, pero están minando su organismo con toda seguridad. Los que hacen grandes esfuerzos para alcanzar cierta cantidad de trabajo en un tiempo dado, y continúan trabajando cuando su buen juicio les dice que debieran descansar, nunca son ganadores. Viven de un capital prestado. Están gastando la fuerza vital que necesitarán en un tiempo futuro. Y cuando se demande la energía que ellos han disipado tan descuidadamente, desfallecerán por falta de ella. Conducción del niño, página 373. ¿Cuán importante es esto, hermanos? de tener sobriedad en el trabajo. No vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Porque el que vive para trabajar, trabaja día y noche y está dañando sus órganos, está quebrantando su salud y luego, pues no tiene ganancia. Nunca es ganador porque termina enfermo. Así que vale la pena ser sobrios en el trabajo y por ahí el enemigo también busca hacernos daño. Ahora vean esta otra sobriedad y es en el comer. Y aquí, hermanos, pues creo que muchos somos tentados, ¿verdad? La verdadera temperancia, dice, nos enseña a no participar en absoluto de todo lo que es dañino y a consumir juiciosamente lo que es saludable. Hay pocos que comprenden como debieran todo lo que sus hábitos de vida tienen que ver con su salud, su carácter, su utilidad en este mundo y su destino eterno. El apetito siempre debiera estar subordinado a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debiera ser siervo de la mente y no la mente del cuerpo. O sea, el cuerpo quiere tal cosa, la mente lo debe poner en su lugar y decirle no, porque no es hora, porque acaba, acabas de comer, no han pasado cuatro horas, así que la mente tiene que decirle al cuerpo, no puedes ingerir nada ahorita, o eso ya no conviene porque no hace buena combinación, vas a hacer una borrachera en tu sistema, la mente tiene que ordenar al cuerpo. Sigue diciendo, los que comen y trabajan desmedida e irrazonablemente, hablan y actúan irrazonablemente también. ¿Qué les parece esto? Lo vuelvo a leer. Los que comen y trabajan desmedida e irrazonablemente, hablan y actúan irrazonablemente también. O sea, a veces cuando hablamos no, no tenemos esa sabiduría, a veces somos incoherentes, a veces hablamos cosas sin sentido porque también hemos comido y trabajado de una de una manera desmedida e irracional. Dice, no es necesario beber licores para ser intemperante. El pecado de comer con intemperancia, que es comer demasiado frecuentemente, demasiado y de alimentos indigestos y malsanos, destruye la acción saludable de los órganos digestivos. Afecta el cerebro y pervierte el juicio impidiendo el pensar y el actuar en forma racional, tranquila y saludable. Con un estómago embotado, también hay mente embotada y no entiende y no comprende. Y por eso es que a veces estamos diciendo amén al predicador, ¿verdad? A cada rato, amén, amén. Pero es porque ya estamos bien borrachos de la comelona que nos dimos, porque no supimos... Ser moderados. Dice, en nueve, de, en nueve casos de diez, hay más peligro en comer demasiado que en comer menos. Hay muchos enfermos que no padecen de ninguna enfermedad. La causa de sus dolencias es la complacencia de qué? Del apetito. O sea, solo regulas el apetito y tu problema de enfermedad o tu dolencia se, se quita. En algunos casos, dice. Piensan, dice, que si el alimento es saludable, pueden comer todo lo que les plazca. Este, dice, es un gran error. Las personas cuyas facultades, que son las funciones biológicas en este caso, están debilitadas, debieran comer una cantidad moderada de alimento y aún limitada. Me recuerdo que a un paciente allá en Shepherd se le estaba dando bien poquito. Y alguien llamó y dijo, oigan, ¿y, y, 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 ¿qué, va, ¿qué va a pasar con mi pariente allí? Muy poquito le están dando. Y después resulta que el siguiente programa para él era en tres días de ayuno. Así que a veces no se entiende de que comer, comer menos, hasta ayunar, eso es lo más beneficioso para la salud. Y a veces pensamos de que tenemos que tener los tres tiempos y comer de una manera que, que nos llenemos para estar saludables. Tremendo error, dice. Las personas, dice, cuyas facultades o funciones biológicas están debilitadas, debieran comer una cantidad moderada de alimento y aún limitada. El organismo, dice entonces, va a ser capacitado para hacer su obra bien y fácilmente y se va a ahorrar una gran cantidad de sufrimiento. Y luego, bajo el subtema, no neguéis a Dios por un acto de intemperancia, dice, hemos sido comprados con un precio. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu que son suyos. No hemos de negarlo por un acto de intemperancia. O sea, hermanos, que negamos a Dios cuando venimos y le damos y le damos y hasta que ya no aguantamos, ¿verdad? Hasta que ya topamos con el asunto de la comida. Ya no me cabe más. Dice, negamos a Dios. Luego dice, no hemos de negarlo por un acto de intemperancia, pues el unigénito Hijo de Dios nos ha comprado a un costo infinito, como es el mismo sacrificio de su vida. No murió, dice por nosotros, para que nos convirtiéramos en esclavos de malos hábitos, sino para que llegáramos a ser hijos e hijas de Dios que les sirven con todas las facultades del ser. Los que tienen continuamente en cuenta que están en esta relación con Dios no colocarán en el estómago alimento que complazca el apetito, dañando a los órganos digestivos. No echarán a perder la propiedad de Dios complaciendo indebidos hábitos en el comer, beber o vestir. Tendrán cuidado de la máquina humana, comprendiendo que deben hacer esto a fin de trabajar como colaboradores con Dios. Él ordena que sean sanos, felices y útiles, pero a fin de serlo, deben colocar su voluntad del lado de la voluntad de Dios. Conducción del niño, página 374. Y así nosotros vemos estas formas de cómo ser sobrios, porque Pedro dice que ante lo que sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice él, sean sobrios y velen. Bueno, aquí hemos visto tres áreas por lo menos donde deberíamos de ser sobrios y podríamos enumerar muchas áreas más. Pero en estas, como es la del estudio, como es la del trabajo y como es la del comer, hermanos, con estas que nosotros pusiéramos en práctica, les digo que... Le cerramos muchas, muchas puertas al enemigo. Pero Pedro dice que esto de ser sobrios también tiene que ir acompañado de ser vigilantes o de estar alertas. Y como dije, él lo dice por experiencia: pues ya de todos es conocido que fue uno de los que se durmieron en el Getsemaní. Cuando Cristo les pidió que velaran en oración, Él fue uno de los que durmió cuando debería de estar orando. Así que Él, por experiencia, sabe de que el cristiano tiende a dormirse. Y sabiendo el peligro en el cual se encuentra, dice, velen, velen. Y esto de velar, hermanos, es para todos. Para los niños, para los jóvenes y los adultos. Pero por lo menos para los jóvenes mire lo que lemana white dice en cuanto a esto de velar. Si los jóvenes, dice, tan solo pudieran despertarse y sentir profundamente su necesidad de fuerza divina para resistir las tentaciones de Satanás, obtendrían preciosas victorias y una experiencia valiosa en la guerra cristiana. La única seguridad de los jóvenes estriba en qué cosa? En velar y orar humildemente sin cesar. No deben hacerse la ilusión de que pueden ser cristianos sin esto. Satanás oculta sus tentaciones y designios bajo un manto de luz, como cuando se acercó a Cristo en el desierto. Se presentó entonces como uno de los ángeles celestiales. El adversario de nuestras almas se acercará como huésped celestial. Y el apóstol recomienda como nuestra única seguridad, la sobriedad y la vigilancia. Los jóvenes que se entregan a la negligencia y la liviandad y que descuidan los deberes cristianos, caen continuamente bajo las tentaciones del enemigo en vez de vencer como Cristo venció. Testimonios para iglesia, tomo 3, página 413. De manera, hermanos y hermanas, que así el apóstol Pedro dice que hay que enfrentar a ese que anda en derredor, que anda rodeando la tierra y andando por ella, pero solamente para buscar y devorar a los cristianos. Es interesante que este Satanás siempre es presentado en la Biblia como una persona que tiene un lazo, que tiene un lazo para entrampar. No sé si recuerdan el Salmo 91, vamos para allá, miren cómo lo presenta aquí. Salmo 91, verso 3. Dice, Él te librará de qué cosa? Del lazo del cazador, de la peste destructora. Aquí está siendo presentado, hermano, este enemigo de nosotros como un cazador que anda con un lazo buscando a ver cómo logra que... En Trump, que varios cristianos caigan en su trampa. Pues dice aquí la palabra que solo Dios nos puede librar de ese lazo del cazador, que no es otro que Satanás. Y mire 1 Timoteo 3.7, nuevamente la figura del lazo en conexión con él. 1 Timoteo 3.7 Dice, hablando de los ancianos de iglesia, que uno de los requisitos que debe tener el anciano es que tenga, dice, buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo de quién? Diablo. Del diablo. La figura del lazo. Es decir, el que entrampa. Por eso dice Pedro: enfréntenlo con sobriedad, enfréntenlo con vigilancia, estando alertas, porque él anda como con un lazo buscando a ver a quién en trampa. Y nuevamente he reiterado en 2 Timoteo, ahora capítulo 2, versículo 24 al 26. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Nuevamente, hablando de lo que es ser un obrero aprobado, dice Pablo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así que ustedes pueden ver que, aparte de andar con el lazo, Él busca qué cosa? Atrapar. Él busca encarcelar. Él busca tener cautivo a su presa claro, teniéndolo cautivo, ahí luego se lo come como la fiera. Vemos cómo la figura del lazo es justamente la de alguien que anda buscando cazar. Y vamos a 2 Corintios para ver cómo siguen los consejos para que nosotros no nos durmamos. 2 de Corintios 11 verso 3. 2 de Corintios 11 verso 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí lo presenta como alguien astuto, como alguien que con astucia llega. Por ejemplo, muy astutamente él puede usar a una mujer para hacer que un Hermano, caiga en el pecado. Muy astutamente puede usar a un hombre para hacer que una hermana caiga en el pecado. Usa de la astucia. Y vean, Segunda de Corintios 2, versículo 11, cómo recalca esto de, de sus artimañas. Segunda de Corintios 2, verso 11. Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos qué cosa, sus maquinaciones. Así que esta noche de la experiencia de Job, de la respuesta que Satanás le dio a Dios, estamos viendo, miren qué lejos nos llevan estos estudios, porque estamos mirando su estrategia, su forma de trabajo, su manera de cómo Él se mueve en el mundo. Pablo dice que no nos gane ventaja, que no nos gane porque no ignoramos sus maquinaciones. Más bien el apóstol Pedro dice en los versículos en el versículo 9 después del versículo 8 que leímos que debemos de resistirle, dice. Debemos de resistirle firmes en qué cosa? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que hermanos y hermanas, ante una realidad como la que estamos tratando, nos toca, dice, resistir firmes en la fe. ¿A quién? A este enemigo que anda como león rugiente, que le dijo a Dios que venía de rodear la tierra y de andar por ella. Hay que resistirle firmes en la fe. Pero voy a compartirles ahorita cuatro maneras. Cuatro maneras de cómo podemos resistirle firmes en la fe. La primera está en Santiago capítulo 4 versículo 7. Santiago capítulo 4 versículo 7. Y esta dice de la siguiente manera, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que ¿cómo podemos resistir a Satanás firmes en la fe? sometiéndonos a Dios. ¿Qué significa someterse a Dios? Significa, hermanos, dejarse gobernar por Dios, significa dejarse guiar por Dios, significa ser sumiso a la voluntad de Dios. El que haga eso, allí, hermanos, está resistiendo al diablo, y este dice el apóstol Santiago que cuando mira que estamos resistiéndole de esa manera, ¿qué hace él? Huye. Huye de nosotros. Así que la manera de cómo resistir firmes en la fe a Satanás, la primera de ellas es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Pero la segunda es resistirle con la verdad. Pues vea lo que dice Efesios 4, versículo 25 al 27. Efesios capítulo 4, versículo 25 al 27. Con la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y luego dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién? Al diablo. Noten ustedes que hay que resistirle con la verdad, hay que desechar la mentira hablando la verdad. En otras palabras, mis hermanos, otra forma de resistir al diablo es entre nosotros siendo sinceros, entre nosotros hablándonos con la verdad, porque somos miembros los unos de los otros. Yo no le puedo mentir a usted, usted no me puede mentir a mí, porque somos miembros los unos de los otros, somos un solo cuerpo. Y si queremos resistir al diablo, tenemos que ser honestos y sinceros entre nosotros, decirnos la verdad, hablarnos con verdad, y luego agregarle eso a otro. Que no demos a ese nivel de, de, de ponerse el sol sobre nosotros, ¿verdad? Con el enojo que a veces nos caracteriza. A veces pasamos con un enojo ahí contra alguien por mucho tiempo. Y hay ande eso en el corazón. No podemos darle lugar al diablo en eso. No podemos estar enojados con nuestro hermano. Si algo sentimos con alguien, hermanos... No podemos dar lugar, tenemos que buscar a ese hermano, a esa hermana, para sacarnos eso, porque eso es un pecado, y ya le dimos lugar al diablo, y ya por allí nos está ganando, así que hay que resistirle con la verdad, siendo honestos y sinceros. Pero luego, mire Efesios 6:11, con qué más debemos resistirle. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar como firmes contra quién? Contra las acechanzas del diablo. Esto no es otra cosa, hermanos, que ponerse todo lo que tiene que ver con la armadura. La oración, la fe, la palabra de Dios y la salvación y todo lo que tiene que ver con esa armadura. Pero, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios, esa, hermanos, es una espada, que esa la tenemos que tener, como decimos, bien afilada, en el sentido de estudiarla. Para que así podamos defendernos con ella. Pues Jesús la usó. ¿Qué dice Mateo 4:11? Vamos para allá. Como el Señor resistió al diablo aquí. Mateo 4:11. Dice la escritura. Dice la palabra. Voy a leer desde el 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque qué cosa? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Miren ustedes, Jesús resistió al diablo firme en la fe. ¿Utilizando qué cosa? La palabra de Dios. Pues dice que con un escrito está, le contestó. El don de profecía comentando esto, miren cómo lo dice. Jesús dijo al astuto enemigo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Satanás le había pedido a Cristo que demostrara que era el Hijo de Dios y en este caso le había dado la prueba que pedía. Pero ante la orden divina de Cristo se vio obligado a obedecer, fue rechazado y silenciado, no tenía poder que lo capacitara para resistir el indiscutible rechazo, fue obligado sin más palabras a desistir instantáneamente y a dejar al redentor del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor le dio una orden con la palabra de Dios. Sigue diciendo, después que el enemigo hubo huido, Jesús cayó exhausto al suelo, había soportado la prueba. Mas ahora desmayaba en el campo de batalla. ¿Qué mano hubo allí para sostener su cabeza? ¿Quién le ofrecería cuidado y atención para que le pudiera recuperar sus fuerzas? ¿Sería abandonado a su suerte luego de haber conquistado la victoria? ¿O oh, no? Los ángeles del cielo habían contemplado el conflicto con enorme interés y ahora acudieron a atender al Hijo de Dios mientras estaba postrado como moribundo. Fue fortalecido con alimentos y consolado por un mensaje del amor de su Padre, así como por la seguridad de que todo el cielo había triunfado en su victoria. Cristo triunfante, página 197. Vemos entonces, hermanos, que al diablo se le resiste sometiéndose a Dios con la verdad, con toda la armadura y, sobre todo, con la espada, que es la palabra de Dios. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando volviendo a Job, capítulo 1, verso 8, porque es admirable lo que el Señor dice de Job acá, el concepto que tiene de su hijo. Job 1, 8. Cuando... Ya Satanás ha dicho que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Dice que Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué les parece, hermanos y hermanas? Aquí nosotros vemos una pregunta más que le hace Dios. A Satanás. Y la pregunta es: ¿No has considerado a mi siervo Job? Miren ustedes cómo Dios se expresa de Job. ¿Cómo qué cosa? Mi siervo. Mi siervo. Y qué, qué honor. Qué honor para Job que Dios exprese de él así. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Es como si le dijera, no ha visto que no hay otro hombre como él, es mi siervo. Y hace el elogio más hermoso que puede dar. Varón le dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el concepto que Dios tenía de Job. Job no se daba cuenta de lo que Dios pensaba de él. Job no sabía de que en algún lugar del universo su nombre estaba siendo motivo de debate, pero que Dios tenía un buen concepto de él. Dios vindicaba a su Hijo. Y así nosotros vemos, hermanos, que Satanás recibe, digamos, ese revés en su cara de lo que él decía de Job. Pero bueno. Vemos finalmente que Satanás ahora va a acusar a Job. Y de eso vamos a tratar en la próxima vez que nos reunamos, de la acusación que hace. Mientras tanto, habiendo visto al enemigo lo que hace en la tierra y qué quiere hacer con nosotros, bueno es que nosotros también hagamos lo que dijo Santiago: nos sometamos a Dios para que el diablo huya de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a rodearnos para orar. Padre nuestro, te agradecemos Señor porque tú nos pones anticipadamente en alerta en cuanto al enemigo que anda buscando para devorarnos. Nosotros sabemos Señor que si finalmente Él nos devora sería porque fuimos indiferentes a los consejos, pero habiendo visto, Padre, que la sobriedad, la vigilancia, el someternos a ti, el usar la palabra, el prácticamente, Señor, hablar con la verdad, todas estas cosas nos ayudan a poder vencer o a poder resistir a Satanás. Señor, te rogamos que nos ayudes para que efectivamente podamos... En, pongamos en práctica estas cualidades. Padre, te rogamos que conociendo la estrategia del enemigo para con nosotros, obedientemente nosotros andemos delante de tu presencia, haciendo tu voluntad, agradándote en todo y no darle lugar para que no nos gane ventaja. Señor, en tus manos nos ponemos y te pedimos que nos hagas más que victoriosos sobre toda tentación que el enemigo nos ponga. Que no nos arrebate, Señor, de ti, que no nos haga caer en tentación, sino que al contrario, como tú, nosotros seamos más que vencedores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.